¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos familias en este atardecer en la ciudad de Mar del Plata, donde justamente de esta ciudad te traemos lo mejor que fuimos encontrando en la semana y como te anticipábamos en la promo, temas que tienen que ver con la familia, ¿eh? Todos tienen temas que ver con la familia. Vamos a pedirle a Fer que nos adelante algunos de los temas del programa. Adelante, Fer. Sí. Hola Lee, hola familia de cada día. ¿Cómo no? Te adelanto, mira, por ejemplo, que vamos a tener música. Vienen los amigos de la banda RAM con una muy buena noticia. Y además, si querés, te adelanto un poco mi segmento, El lado desconocido de un agente secreto. ¡Hola, Emma! Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Lee, bienvenidos a todos. Hoy te vamos a mostrar una alternativa a los sorbetes de plástico y también la doctora Luján Costa nos va a estar hablando de algo muy importante sobre la alimentación de los chicos. Perfecto, bueno, y yo les cuento, yo me estoy copiando el machete porque tenemos muchas cosas en el programa. Hicimos una nota, tuvimos el orgullo, la emoción de conocer la labor de Pequeños Guerreros. Es una agrupación que ya vamos a hablar de ellos, de la labor que cumplen en Mar del Plata, donde todos podemos estar involucrados para ayudar. Y además la receta, bueno, la receta de la plancheta de hoy es fabulosa. Papas con champiñón y crema, sí, en la plancheta, porque se puede hacer todo ahí, así que vamos adelantando estos temas. Pero vamos con la primera nota. Sergio Mileo, un conocidísimo músico percusionista de la ciudad de Mar del Plata, tuvo la brillante idea de enseñarle a los chicos a tener esa familiaridad con los elementos de percusión en la biblioteca municipal y ahí estuvimos. A los chicos menores de 11 años, niñas, niños, enseñarles percusión, todos los instrumentos profesionales, sean tumbadoras, bongó, congas, yembé, triángulos, todos los instrumentos que se te puedan ocurrir, lo van a tocar los chicos arriba del escenario. ¿Cómo responden los chicos a esta idea? Fabuloso, es increíble. La sorpresa de los papás, me encanta, y de las familias que los traen, que observa cómo los chicos disfrutan de una actividad que es totalmente lúdica, hacer música. Y no necesitan de ningún elemento electrónico, nada de eso, ninguna tablet, nada, para entretenerse y compartir. Lo más importante de la actividad es que los chicos comparten entre ellos, hacen amigos espontáneamente, disfrutan de una actividad realmente recreativa. Nosotros estamos viendo ahora desde muy temprana edad los chicos a través de las redes se incorporan a los temas musicales, están en contacto con la música y qué bueno darle un rumbo a todo eso, ¿no? Tal cual, evidentemente Internet tiene sus beneficios, uno de esos es que los chicos pueden ver a músicos, en este caso, ¿no? En actividad musical, y los acompañan, y los copian, ¿no? Por ejemplo, los chicos bateristas copian a bateristas geniales que encuentran, percusionistas lo mismo, y pasa con los demás instrumentos. Claro que en la percusión es más sencillo, los demás instrumentos realmente requieren de un docente avezado que los pueda, ¿no? Inducir a tocar bien instrumentos melódicos. La percusión se refiere más que nada al golpe, si bien podemos tocar instrumentos melódicos como el xilofón y tantos otros que conocemos, pero es más sencillo, sin duda, acercarse al niño desde el ritmo en la percusión. En septiembre vamos a continuar con la actividad en el mismo lugar, así que espero siempre que vengan los niños con sus familias, por supuesto, a compartir esta experiencia musical. Bueno, hoy seguimos recorriendo la ciudad y seguimos abordando los temas que hacen el bien para toda la sociedad y para el planeta y para la ciudad. Pero antes de darle el pase a Emanuel, que tiene su segmento interesantísimo preparado, le tenemos que dar el feliz Y cumpleaños, que ayer sí. cumplió años. Feliz cumpleaños. Se le cumple, Emma. No hubo empanadas, no hubo nada, pero no, bueno. Yo traje, pero se lo comieron todas. Se la comieron todas. Qué barbaridad. Bueno, qué producción. Algo Tiene un poco que ver por interesante. ahí en muchos festejos, a veces nos pasa de que vamos o pedimos un café y vieron que hay toda una movida a nivel mundial que tiene que ver con erradicar los sorbetes y los revolvedores, sobre todo los de plástico, Sí. los de madera porque, se hacen de madera y con el tema del cuidado de los árboles. ¿Te Y puedo decir sí. algo? En Pinamar, ya desde el año pasado, aquí tan cerquita, erradicaron los sorbetes. Claro, y en Villa Muy Gesell las importante. bolsas. Y en Villa Gesell las hablábamos eso. bolsas, sí. Así que bueno, es una tendencia a nivel mundial. Y el tema de los sorbetes se descubrió de que más o menos se cree que el 95% de las aves marinas, sobre todo, tienen en su organismo algo de plástico. Y de hecho muchas veces se producen muertes de pingüinos, de lobos marinos, y es tremendo. Hemos visto incluso en Sí. notas, en programas anteriores, que muchas veces cuando se hace la autopsia, bueno, adentro Sí. tienen un montón de cosas de Elementos de plástico. plástico. Así que hay una empresa española que, ¿qué hizo? Generó los sorbetes y los revolvedores comestibles. Qué Y de buena idea. diferentes gustos. Genial. Entonces uno puede tomar el café o el jugo o lo que Está sea y genial. después se come la bombilla Está o genial. el revolvedor, que vienen de diferentes Está muy bueno, de muy bueno. diferentes gustos, vainilla, limón, chocolate, así que Me es una encantó. buena opción para que Claro. tenga dos funciones.
A ver, ¿quién se impone a fabricar sorbetes comestibles en Argentina? Por favor. Además, por favor, si hay ideas para desarrollar hasta o no. Incluso sabés que hay algunos que son con edulcorante, entonces que hasta incluso son dietéticos. Así que genial. Está buenísimo. Qué buena idea, muy bueno tu material. Bueno, y este sería como el postre de lo que viene ahora. Perfecto. Ahora vienen los sabores salados. Por supuesto. ¿Dejamos unos minutos el tape? Dale. Bueno, excelente el material, ¿eh? Que otra vez, la verdad que deslumbrante, muy bueno. Es como que muestra otro mundo que puede ser, ¿no? Y sí, estamos en el tercer milenio con novedades, está bueno. Y justamente estas cosas se tratan de reducirnos a lo simple, ¿no? De sacar todas estas cosas que fueron tecnología o comodidad y que terminaron contaminando el planeta. Y él nos trae estos materiales, me encantan, ¿no? Estas cosas que son lo simple, volver a lo simple. Y útil, correcto. Por favor. Bueno, volver a lo simple y a los sabores simples también está bueno. A los sabores, ¿cómo me gusta ir para donde vas ahora? Nos vamos a la plancheta que nos tiene preparada una receta, pero espectacular. Ya tengo la mía, voy a tener que ensayar ahora. Estamos hablando de la plancheta original y les cuento que con orgullo los maplatenses tienen que saber que este elemento se fabrica en la ciudad de Mar del Plata, pero ya está en México, en Estados Unidos. Y bueno, es un orgullo, pero por supuesto, hablamos siempre de la plancheta original. Ahí, en esa, se puede hacer la receta de hoy, mira. ¿Auspicia este espacio? La plancheta, la original. Bueno, ahí están preparadas las papas. Papitas en rodajas. Los champiñones. Cortaditas en rodajas. Mirá qué genial la manera de hacer las papas doraditas sin ir a la fritura. Igual esto se puede variar, ¿no? Si claro. Cebollitas. Cebollita de verdeo, champiñones. Sí. Y así, con esa espátula mezclas todo. Mirá qué sabores. Queda despegado con el aceite y ahora el toque. La crema. Pero también eso, mirá qué genial. Qué genial. Papita pareja. Mirá, de guarnición yo diría que casi pasa a ser plato principal, ¿no te parece? Exactamente, sí. Bueno, nosotros ahora te proponemos que también cocines carnes y pollos en la plancheta, porque también ya lo has visto en el transcurso de estos meses, las recetas fantásticas que nos proponen, pero claro, las carnes tienen que ser de buena calidad. La mejor calidad. Acá. En tus almuerzos o cenas, no pueden faltar los mejores cortes de Carnicerías Cárnicos del Sur. Experiencia y calidad nos avalan. Cárnicos del Sur Carnicerías. Bueno, la nota que viene, Emanuel, tiene que ver justamente con los chicos y la alimentación y cosas que a todas las mamás les viene muy bien saber. Los mitos, a sí, veces, ¿no? Los mitos. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un cero. Sí, cuando era todo chico, lo que dijo, no lo hice. Recuerdo que siempre decían, está gordito, está sanito, y no tal siempre cual, es así. Tal a veces cual. Eso puede ser un indicio de algo que luego, cuando es más grande, puede ser un problema. Exactamente, justamente de eso nos habla la pediatra Luján Costa, y yo le decía, bueno, me tenés que poner un cero, porque todas las cosas que dijo, en todas, cuando yo tuve los chicos chiquitos, me anoté en todas. Pero bueno, ahora cambiaron las pautas de la alimentación, por suerte, y tenemos profesionales que nos asesoran. Así que bueno, mira, mitos y verdades de la alimentación de los chicos. Cambia tu cabeza, cambia tu cuerpo. Tino, tratamientos para niños, adolescentes y adultos. Baja de peso, unite a nuestro programa intensivo de adelgazamiento. Vivir con Tino es una decisión. Centro Tino, frente a Plaza Mitre, 491-3583. Un mito que creo que viene de nuestros abuelos de la posguerra, ¿no? Esto de hay que comer todo lo que hay en el plato. La verdad que esto interfiere con las sensaciones de hambre y de saciedad de los chicos. Así que la idea es que no hay que obligar a los chicos a comer todo lo que hay en el plato. La obligación de los papás es poner alimentos de una calidad adecuada y los chicos van a elegir cuánto de eso comen adaptándola a sus necesidades o a sus sensaciones de hambre. Segundo concepto para saber si es mito o no. Como el nene no come mucho o la niña no come mucho, le preguntamos qué quiere comer. Bueno, esta es otra cosa que no hay que hacer porque los chicos, particularmente en algunas etapas, son muy selectivos y si nosotros le preguntamos van a terminar eligiendo muy pocas cosas en general de una calidad nutritiva que no está bueno. Así que lo que tenemos los papás, tenemos que elegir, volvemos a lo mismo, qué se come, porque no, somos los que
supuestamente conocemos qué es lo que los chicos necesitan, qué se comió en una comida, por ejemplo, al mediodía se comieron muchos hidratos, entonces tenemos que comer ofrecerle otro tipo de nutrientes en la próxima comida, con lo cual volvemos a lo mismo, los papás elegimos qué se come y los chicos van a elegir de eso cuánto comen. Otra de las cosas en la que creo que caen la mayoría de las mamás, hemos caído, yo cuando tenía a los chicos chiquitos también creo que lo hice, es decirle que si come todo, como premio tiene el postre. Bueno, esto sí es verdad, porque bueno, hay etapas particularmente donde los chicos se niegan a comer o comen muy poquito y entonces es una manera de presionarlos. No, hay que intentar no caer en esto y no ofrecer comida como premio o como castigo. Porque si no, nosotros le estamos enseñando a los chicos esto. Entonces, cuando nos quieran castigar, no van a comer. Y además, la comida, volvemos a lo mismo, tiene que ser adaptada a una sensación de hambre, no a un premio. Lo mismo es premiarlo siempre, o cuando vienen del colegio, cuando se sacan buenas notas, o con golosinas, tampoco es una buena práctica. La comida tenemos que tratar de sacarla del lugar de premio o castigo. Segundo bloque en cada día y estoy pensando que si estás por construir tu casa o la estás remodelando y necesitas puertas o ventanas, no dudes en ir a Aberturas Peralta Ramos, una casa que tiene más de 24 años en la ciudad de Mar del Plata, que además te ofrece puertas, ventanas y portones a medida y estándar. Como esta puerta, mirá, que estás viendo ahora. Esta sólida puerta con 4 cerraduras, 8 pernos y 7 llaves. Viene en 3 colores, blanco, negro y marrón. Es de libre mantenimiento. Qué importante que es eso. Y además, Aberturas Peralta Ramos tiene puertas y ventanas con rejas incorporadas. Que no es un dato menor para los tiempos que corren, contar con la seguridad de tu familia. Por eso, Aberturas Peralta Ramos te espera con los mejores productos y precios acá, mirá. Aberturas Peralta Ramos, puertas, ventanas en madera y aluminio, nueva línea A30, Módena DBH, Juan B. Justo 3147 y sucursales, Aberturas Peralta Ramos. Bueno, la nota que sigue es una nota realmente que estoy emocionada de haberla hecho porque me encanta en este trabajo maravilloso conocer gente solidaria, gente buena que trabaja en el anonimato absolutamente. Cosas buenas que se hacen y que a veces no tienen tanta prensa. Totalmente, ¿sí? Es lo que me decía Cristina Gramajo, justamente que es de la Fundación Pequeños Guerreros. Y esto que voy a comentar ahora a los chicos, la verdad no se los dije fuera de cámara, les dije que quería hablarlo con ellos acá en el living. Estuvimos con Leandro en el Teatro Colón, donde Cristina Ramajo, una de las integrantes, y creo que debe ser una de las fundadoras de esta agrupación Pequeños Guerreros, que ya creció mucho, está mandando una función gratuita para los chicos de esta fundación, que son chicos oncológicos, en remisión. ¿Y qué hacen Pequeños Guerreros? Justamente, le dan asistencia a las familias de estos chicos. Muy importante. Es muy importante porque muchas veces, más allá de la problemática que están teniendo con la enfermedad, cómo atravesarlo, también es importante la contención a la familia, que justamente es quien en el seno familiar contiene a estos chicos que tienen estos problemas. Más allá de todas las falencias que puede haber, las carencias en el hospital, que trabajan maravillosamente bien en el hospital materno. Pero bueno, en este momento en que fuimos nosotros a hacer la nota, el Teatro Colón hacía una función para estos chicos y sus familias. Pero ¿saben qué pasó? Una cosa que me dolió muchísimo y que por eso lo voy a decir ahora en cámara. Y fue que cuando estaban esperando las chicas, la gente de Pequeños Guerreros, cada uno de los chiquitos que venían con sus mamás, le daban ellos unas bolsas de golosinas. Y en un momento le manda el mensaje a una mamá y le explica que no va a poder ir a la función porque no tenía dinero para cargar la tarjeta SUBE. Es decir, le quedaba una carga, claro, que la tenía que guardar para el lunes, uh-huh, llevar al nene al hospital. Uh-huh. Entonces yo, que ustedes bien lo saben, yo jamás usé, entre comillas, en el mejor sentido este programa para pedir nada ni tomar ventaja de nada. Hoy le pido por favor a la gente de la municipalidad, al Consejo de la Discapacidad, a la Oficina de Discapacidad, que trabajan tan bien, y eso me consta porque he estado ahí, veo lo bien que tratan a la gente. Yo creo, con todo respeto, señor Arroyo, o a quien corresponda esta área, que darles 30 tarjetas SUBE con 100 pesos de carga, nada más que eso,
le cambia la vida a estas familias. Y yo creo que esos 3.000 pesos a la municipalidad no le significan nada. Por eso yo digo, chicos, pequeñas acciones hacen grandes cambios. Y con toda humildad y respeto le pido, por favor, a la gente de la municipalidad que tome esta acción y piense que esta gente que tiene el dolor de tener un hijo en esta enfermedad, además carga con la pobreza o con las necesidades. Ustedes pueden ayudar y hacer una gran obra. Vamos a ver entonces de qué se trata Pequeños Guerreros. Guerreros es una entidad que trabaja como un voluntariado, si bien hoy la gente está tomándola más como una institución y hemos tenido que poner un cuerpo de una mesa interdisciplinaria para que acompañe un voluntariado, ¿no? Porque uno empieza de corazón y después las realidades te van superando. Lo que hacemos es contener familias en situaciones de riesgo social con pacientes oncológicos del materno infantil. Sí, eso es principalmente la labor, ¿no? Pero después hacemos otras actividades como obra o como institución, como colectas de sangre, conectamos a la gente con las redes de médula ósea. O sea, el trabajo es mucho. Tenemos una mesa de investigación sobre alimentos y agrotóxicos. Trabajamos mucho porque somos voraces en esto del bien común. ¿Cuántas personas trabajan? Somos bastante y como son varias actividades, somos muchos. La verdad que no lo tengo contabilizado porque cada uno está en su área, son como comisiones de trabajo y está involucradas otras ONGs o otras personas, como por ejemplo médicos o ingenieros o qué sé yo, gente del campo. Entonces la verdad que cada vez somos más y nos pone contento porque es el trabajo mancomunado, ¿no? Y eso es lo que interesa el bien común, que no nos sectoricemos. Yo siento a veces que uno se sectoriza en ciertos grupos y no hace el bien común. Nosotros trabajamos en forma integral, desde lo que es la ayuda integral a las familias, a involucrarnos con estos sectores para ir afianzando nuestra labor. Cuando ustedes toman contacto con las familias en esta situación, ¿cuáles son sus acciones concretas? Son en diferentes etapas. Conocemos familias desde hace un año que estaban en tratamiento y conocemos familias después de un año de tratamiento. Entonces ya las acciones son diferentes. Principalmente es la asistencia psicológica. Tenemos una médica que hace asistencia comunitaria a toda la familia porque a veces es tanta la asistencia a los nenes, a los pacientes, que dejan de ver a sus hermanitos. Entonces hacemos con la médica justamente eso, asistencia integral, con la odontóloga y después los especialistas que se vayan necesitando, fonoaudiólogos, terapeutas, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos. Es acompañar, contener y asistir permanentemente, ¿no? Porque esto es una enfermedad que dura mucho tiempo. Esto demuestra cuánta gente se fue sumando en estos 9 años de trayectoria de ustedes. Y ahora están con un proyecto muy lindo que van a participar en una feria de mujeres emprendedoras. Contanos. Bueno, bien, eso es el 11 de agosto en Casa de Italia. Es un encuentro, una jornada que organizan con todas las mujeres emprendedoras. Esta creo que es la cuarta vez o la quinta vez que acompañamos esta jornada como mesa. Lo nuestro es en el tercer sector, ¿no? En las acciones solidarias, y se va a hacer colectas de, bueno, lo que la gente quiera colaborar, ropa, calzado, juguetes, golosinas, todo para las entidades que trabajamos por los chicos, ¿no? Seguramente todos del otro lado, allá en casa, coinciden con lo que dijo Lidia, igual que todos acá, ¿no? A veces cuando las voluntades se suman, después de una buena idea, se pueden mover montañas, ¿eh? O sea que vamos por esa, que es una gran ayuda para muchos. Y ahora sí, llegamos al segmento de esta semana. Como decíamos en la apertura, tiene que ver con el otro lado de un agente secreto. Nos remontamos ya al año 1974, un programa exitosísimo en Italia llamado Canzonissima, conducido por esa bella y talentosa Raffaella Carrà. Se abre la puerta y aparece un invitado de lujo, el señor Roger Moore, en ese momento el flamante agente 007,
que llega y es aplaudido, obviamente, por todo el público, pero muy tímido y hablando un perfecto italiano, viene a ese programa no a hacer una escena de riesgo ni de acción, viene a cumplir quizá una vocación de chico, de ser dibujante o de ser animador. Es por eso que, pidiendo números al azar, realiza números y dibujos muy interesantes. Señora, señor, familia, archivo. 96. 96. Ecco, adesso che ci fa con questo 96? Ecco. Allora, adesso deve darmi un soggetto. Lo posso dire? Sì. Un soggetto sexy. Ma è tipicamente italiano, sexy, non ti preoccupare, sarebbe. È romano, romano. Quello. Romano, romano, ma insomma anche in Italia in genere. Ecco. Adesso lui sviluppa questo numero. Ah. Beh. Un pesciolino. Il lato tenero di James Bond, insomma, fa sempre simpatia. Guarda che carino, due pesciolini innamorati, che carino. Bravo, molto bravo. Seguimos en Cada Día y qué lindo que recibirlos, qué lindo que es tenerlos de nuevo en nuestro programa y encima con buenas noticias. Hola, Ram. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola. Gusto verlos, ¿eh? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, Fer, gracias. ¿Bien? Todo bien, por suerte. Gracias por otra vez por invitarnos, que siempre somos parte de acá. Y sí, dicen que trae suerte este programa también, pero bueno, sí. Decíamos recién que había una buena noticia. Hay una muy buena noticia que seguramente Anabela la vas a ver decir mejor. A ver, contame. Bueno, hola, ¿cómo andan? Nosotros vamos a estar, por suerte, hemos sido seleccionados para estar en la International Beatle Week en Liverpool. ¡Apa! Ustedes ya estuvieron ahí. Sí, estuvimos en nuestra luna de miel. Luna de miel, sí. Honeymoon. Y tuvimos la posibilidad de poder tocar un tema ahí, así que fue todo muy muy improvisto y bueno, la verdad fue una cosa increíble. Ahora los convocaron. Exactamente. Vengan. Exactamente, okay. Vengan para acá, nos dijeron. Perdón, yo tengo mala memoria. ¿Ustedes eran dos, este señor? Sí, a ver, espérame. No sé si así lo escuchamos mejor. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Sabemos que se llama Javier, es el tercer integrante de RAM. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te incorporaste Estoy bien al grupo? En adopción responsable con los chicos. ¿Ah, sí? Ahora somos el trío RAM. Muy bien. Hace poquito me uní al grupo en esta aventura que es ir allá a Liverpool. ¿Pero viajan juntos o van a estar los tres ahí? Vamos a estar los tres del 22 al 28 de agosto. Allá vamos a hacer 9 presentaciones en la International Beatle Week. Muy, muy motivados. Pero muy bien, nos van a tener que traer algo, ¿eh? Algo, un compromiso acá para la vuelta. Pero ustedes ahora que se van para arriba, si se creen que no van a dejar música en nuestro programa, les pedimos que canten y es el momento para ellos, ¿eh? Seguimos en Cada Día con la música de RAM. Muchas gracias. She loves you, and you know that can't be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. Ooh, she loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. Should be glad with a love like that.
Bueno, una felicitación a nuestro editor cineasta, pero a Gonzalo Piñero. Nuestro crédito. Y estás viendo en imágenes este cortometraje que hizo él, excelente, excelente. La verdad yo lo vi el año pasado, una maravilla. Y fue premiado para participar, fue convocado también a participar en el Festival Marfisi. Marfisi. Y se va a exhibir. En el Aula Magna de la Facultad de Derecho, aquí en la ciudad de Mar del Plata, mañana domingo. Domingo 5 y jueves. 9. Jueves 9 a las 18:30 horas. Vamos a compartir después en nuestras redes toda la información. Sí, claro que sí, se lo merece. La verdad es admirable el trabajo que hizo él y todo su equipo. Así que un abrazo muy grande a Gonzalo mientras vos disfrutás de estas imágenes. Ahora, los saludos. Saludos, dos. Primero al señor Matías Barzola, compañero y amigo que está enfermo, así que le mandamos un saludito ahí, ¿viste? En esta gripe. Época de cambio. Bueno, un beso, de clima, Matías, un beso. Y a Gaby, mi peluquero, que me tiene mucha paciencia. Sí, lo tiene lindo. Y le prometí lindo. Y me creció y me volvió a cortar. Te creció tan rápido el pelo. Siempre le decimos, qué lindo corte, porque todas las semanas te lo tengo que mantener. Está bien, está bien. Y yo le quiero mandar un saludo a todos esos amorosos y amorosas que te cruzan en la calle y te dicen qué lindo, qué linda opción para los sábados a la tarde. Y bueno. Ella es la responsable. No, somos todos. Y yo le mando un beso grande a tu hermana, Pamela Churralín, que cumplió años. Pamela, un beso enorme. Y bueno, ahora sí, muestro la ropa, ¿te parece? Ajá. Tengo de la colección de, ya casi te diría, de primavera, entre nosotras. Vienen los Oxford de nuevo. Este es un pantalón, un jean, Oxford negro, muy cómodo. Y la remera, que siguen los volados, chicas. Ahí está, con voladitos en el hombro. Muchísimas gracias, Cari, entre nosotras, de Castélicas y Güemes, que me viste, y a Diana, que elige la ropa para mí. Muchas gracias, Karina. Les mando un beso a todos. Les deseo una feliz semana y los espero como siempre, porque estamos ya trabajando para la semana que viene tenerte media hora ahí, atrás del televisor, para que veas cuántas cosas buenas y lindas se pueden hacer y hay en la ciudad de Mar del Plata. Chao. Gracias.